Si alguna vez has querido comprar una Maxi Trail, una moto de aventura, y dentro del catálogo de opciones has revisado la posibilidad de comprar una BMW F800, pues quédate a este video completico porque te voy a decir el por qué no deberías comprarte esta motocicleta. Muchos suscriptores me han preguntado y nos han solicitado que hablemos acerca de esta motocicleta. Esta es una BMW F800 del año 2010. Tiene en estos momentos 65.000 kilómetros y fue la moto que yo escogí para adquirirla, para tenerla hace 3 años, debido a que un día salí con mi esposa a viajar, teníamos en aquel momento una scooter y literal en ese viaje regresó sonándole hasta la pintura porque nos metimos en unos lugares con unos destapados bastante fuertes y ahí decidí que lo que yo necesitaba y lo que quería era tener una motocicleta Maxi Trail, una motocicleta que no tuviera limitaciones para ningún tipo de terreno, o eso pensaba yo. Lo primero que tienes que saber si quieres comprar una F800 es que es una motocicleta que es muy buena en todos los aspectos, pero no es la mejor en ninguno. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es una moto rápida, pero no es la más rápida. A que es una moto cómoda, pero no es necesariamente la más cómoda. A que es una moto que te permite andar en carretera y te permite andar en terreno destapado de manera bastante aceptable. Pero existen mejores motocicletas para andar en terrenos destapados. Esto quiere decir que esta motocicleta es una motocicleta muy polivalente, pero vas a tener presente que si quieres una motocicleta muy rápida, pues cómprate una superbike. ¿Quieres una motocicleta que sea muy buena en off-road? Cómprate una moto de enduro. Y si quieres una motocicleta para ciudad, pues tal vez una scooter pequeña sea tu mejor alternativa. Pero antes de empezar, les voy a decir la ficha técnica de esta motocicleta. Tenemos inicialmente un motor que tiene una cilindrada de 798 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, que nos entrega una potencia de 85 caballos a 7500 revoluciones por minuto y un par de 83 Nm a 5750 revoluciones por minuto. Adelante nos vamos a encontrar dos barras invertidas de diámetro de 45 milímetros que tienen un recorrido de 230 milímetros, dos discos flotantes Brembo de 300 milímetros y una llanta 90-90-21 teniendo un rin bastante grande para adelante. Atrás nos vamos a encontrar un sistema de suspensión que nos permite graduar precarga, rebote y adicional tenemos una llanta rin 17 de tamaño 150-70, además de un disco de freno Brembo de una sola mordaza de 260 milímetros de diámetro. El peso de la motocicleta es de 185 kilogramos sin fluidos y sin los accesorios. Y además la altura del piso al sillín es de 888 milímetros. ¿Qué fue lo primero que no me gustó de esta motocicleta cuando la compré? La altura. Resulta que yo tengo la altura promedio del colombiano, 1,70 m. Y esta moto es muy alta. Incluso en el 2014 hacia adelante estas motos llegaron 1,5 cm más altas que esta. La mía se ve chiquita al lado de una 2014. Pero esto se soluciona con técnica. Hay que aprender a conducir la motocicleta. Me tomó un par de cursos aprender a dominarla y a controlarla. Porque al principio, cuando estaba en ciudad, en medio del tráfico, me sentía que me iba a caer contra los carros que estaban a mi alrededor todo el tiempo. Pero esto es fácilmente corregible a través de una buena técnica para conducirla. ¿Lo segundo qué es? Lo segundo que noté es que la moto es muy pesada.
Esto se suma a que yo le monté estas barras de protección porque la moto en sí, con unas barras muy bajitas, no protege bien estos carenajes y estos plásticos económicos realmente no son. Así que lo que yo hice fue montarle unas barras relativamente gruesas, montarle accesorios y la moto pasa de los 185 kilogramos que aparece en la ficha fácilmente. Esta moto está pesando en estos momentos 225 kilogramos y se sienten. Cada vez que yo tengo que subirme en ella, estoy con mi esposa y voy cargado con maletas, la moto es una moto pesada que requiere de mucho esfuerzo para controlarse. Nuevamente, con una técnica adecuada, aprendiendo a controlar el contrabalanceo, aprendiendo a manejarla con esta técnica de contrabalance, la motocicleta se torna muchísimo más dócil, pero requiere de práctica. La tercera cosa que descubrí cuando la compré es que cuando compré esta motocicleta me la entregaron con la silla original que venía en el modelo 2010, que es una silla que tenía muy bajita altura, muy delgada y que de hecho no definía la doble altura, lo que hacía que fuera muy incómoda en un trayecto de una hora. Ya estaba cansado de ella y adicional mi esposa terminaba montada encima mío porque se iba deslizando hacia mí. Así que esto se corrigió comprándole una silla que es una silla extra, que es la silla Comfort, una silla propia de BMW que es muchísimo más cómoda, tiene definida la doble altura y me ha permitido tener trayectos de dos horas y media en donde es mucho más cómodo estar sentado. ¿Qué desventaja tiene esta silla? Que para hacer off-road, cuando uno se encuentra de pie, esta parte es muy ancha y puede resultar un poco incómoda para algunas maniobras, pero en general es la silla más cómoda que he tenido el gusto de utilizar y de probar. Un aspecto que me sorprendió muchísimo y que se lo he criticado abiertamente a la moto es ¿por qué le colocaron un embrague tan duro? Porque es de los embragues más duros que ustedes se pueden encontrar. El embrague original es de guaya. Y esta motocicleta para un uso urbano, para llevarla en marcha mínima o en unas revoluciones bajas y controladas, requiere de un manejo del embrague que se vuelve una tortura por lo duro y por lo fuerte que hay que ser para poderlo oprimir. Tanto que los primeros días esta parte del brazo la sentía inmensa del cansancio que me producía. ¿Cómo lo corregí? Existe un embrague hidráulico marca Magura que se le instaló a esta motocicleta y que volvió el proceso del embrague supremamente sencillo. Ya se puede embragar incluso con un dedo y prácticamente no se siente. ¿Y cómo es posible que una moto del precio, e incluso las motos actuales, las 850, con el precio que cuestan, no vengan con un embrague hidráulico de fábrica? No sé. Uno de los aspectos que me decepcionó cuando la adquirí fue la baja iluminación que tenía la motocicleta. Esto, el dueño anterior lo había tratado de corregir colocándole 6 exploradoras. Y sinceramente, las 6 exploradoras no alumbraban tampoco. Además que habían sido instaladas al ramal de la motocicleta. Cosa que tuve que corregir posteriormente y que implicaría un daño en el regulador y en la bobina generadora de la motocicleta. Pero esto, el anterior dueño lo había hecho ya que la moto como tal, en su farola, no ofrecía la iluminación necesaria y ha sido un mal de esta motocicleta en todos sus modelos, ya que desde el 2014 hacia atrás estas farolas se quemaban y además generaban una muy muy baja iluminación. Yo lo corregí instalándole una farola LED importada desde China, que personalmente me ha parecido muy buena, que ilumina bastante bien hacia el frente, pero que aún así en profundidad consideré que necesitaba el uso de unas exploradoras. Es por eso que tiene montada unas exploradoras Rigid, que pronto van a ser las DSS Pro mostradas en un video anterior, que realmente son unas super exploradoras. Cuando estas exploradoras están encendidas, sinceramente opacan completamente esta farola, y eso que esta farola ilumina supremamente bien. Tal vez ha sido uno de los mejores artilugios que le he instalado a la motocicleta, además que le da un look muchísimo más moderno y la hace ver más reciente. Tengan en cuenta que esta moto es una 2010, ya es cuchita.
Una de las cosas que más le han criticado a la F800, y tienen razón en hacerlo, es lo blanda de la suspensión delantera, lo que hace que en una frenada fuerte se hunda completamente la punta de la motocicleta, lo que implica que a la hora de conducir, cuando vamos a tener una frenada, se siente una pérdida muy fuerte de control. Y en Colombia, cuando estamos recorriendo nuestras carreteras que son bastante sinuosas, cada vez que vamos a entrar a una curva y hacemos una frenada fuerte, sentimos un poco de pérdida de control de la motocicleta debido a ese hundimiento tan pronunciado de la suspensión delantera. Hay varias formas de corregirlo. Venden en el mercado suspensiones que ya son regulables para esta moto. Venden cartuchos que son progresivos, que permiten que la suspensión sea lo suficientemente cómoda para un terreno off-road, pero que en el caso de una frenada pronunciada sea un poco más dura cuando ya llega a cierto nivel de recorrido. Esto lo hizo BMW pensando en las capacidades off-road de la motocicleta, porque lo que sí tenemos es que con una suspensión tan blanda vamos a tener una sensación muchísimo más cómoda para movernos en terrenos destapados a una velocidad intermedia de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Es una sensación muy cómoda, ya que la suspensión absorbe bastante bien los baches. Por encima de esa velocidad volvemos al mismo problema. Se siente demasiado flotante la rueda delantera y una sensación de pérdida de control. Así que lo recomendado para solucionar este problema es instalar cartuchos nuevos o una suspensión ajustable. Otra cosa que he encontrado en ella, y teniendo en cuenta que en ocasiones debemos probar motocicletas de la Serviteca y salimos a probarlas, si tú vienes de una superbike y quieres pasarte una moto de estas, vas a tener la sensación de que la frenada es muy larga, en especial porque en unas motos sport, las motos tienen una frenada que con solo tocar el freno ya estás teniendo una sensación de control absoluto. Esta motocicleta requiere del uso de los dos frenos, tanto el de adelante como el de atrás, para obtener una sensación de una buena frenada. Y eso, aunado a la suspensión tan larga, pues hace sentir que la motocicleta tiene un freno mucho más largo. Nuevamente es un tema de adaptación y para mí ya tiene una frenada normal. Incluso cuando me monto en una superbike y tengo que frenar, tengo que cambiar la mente y recordar que esas motos, con solo hacerles un toque leve, ya se están deteniendo de manera mucho más pronunciada. Pero es algo que, si vienes de una moto sport, te va a costar trabajo adaptarte durante un periodo de tiempo. Entonces ustedes dirán, si tiene todos esos defectos, ¿por qué tiene esta moto? Número uno, porque no hay ninguna moto perfecta. Todas siempre van a tener algún pero. Y yo ya aprendí a vivir con los peros de ella y me encanta esta motocicleta. Ya le corregí el tema del embrague con un embrague muchísimo más cómodo. Ya he aprendido a controlar el tema del acelerador. Y personalmente pienso que es una moto que tiene un estilo y una presencia muy bonitas, que me siento supremamente cómodo en el manejo de la ciudad. Ya he aprendido a controlarla, ya la conozco, ya conozco sus detalles. Es una moto que tiene una elegancia particular. Algunos me han criticado el que le haya colocado rines naranjas, porque BMW es sobrio, y pues a mí me encantan mis rines naranjas. Otra cosa que me gusta muchísimo de ella es el hecho de que entrega la potencia desde muy bajas RPMs, lo que la hace muy fácil de conducir y muy divertida de utilizar en las carreteras de Colombia, que son muy sinuosas y con pendientes pronunciadas o descensos muy pronunciados, lo que me permite manejarla y controlarla muy fácilmente. Otra cosa que también me gusta, el sonido del motor. Esta moto tiene un sonido muy particular. Con su exhausto original, que no es este, este es un Slip-on de Yoshimura, pero el exhausto original, que es un exhausto más grande, tiene un sonido muy ronco que es muy particular, que es muy agradable. Y por último, lo que más me gusta de esta moto es su motor. Este motor es fabricado por una empresa llamada Rotax, una empresa dedicada a la fabricación de motores para avionetas y para ultralivianos, pensando así en un motor ultra confiable que tenga una vida útil muy larga, pensada en aproximadamente 400.000 kilómetros sin necesidad de hacer grandes modificaciones en su interior. Este motor, con los ajustes correspondientes y los mantenimientos adecuados, nos da lo que uno más necesita en una moto de aventura: confiabilidad.
Y bueno, finalmente vamos a hablar de algo que muchas personas me han preguntado y es, ¿cuánto cuesta esta motocicleta? ¿Cuáles son los costos asociados a poseer una motocicleta de estas? ¿Los costos del mantenimiento, el consumo? Ahora, si tú quieres comprar una F800, el modelo está disponible desde el año 2009 hasta el año 2018. Una moto 2009 se puede conseguir aproximadamente entre 22 y 25 millones de pesos y una 2018 ya está rondando los 50 millones de pesos. Obviamente BMW la descontinuó y la sacó y la reemplazó por la F750 y la F850, que tienen unas prestaciones completamente diferentes a estas. Ahora, la otra pregunta que me han hecho muchísimo es, ¿cuáles son los costos de mantenimiento y de sostenimiento de esta motocicleta? Yo personalmente tengo esta motocicleta asegurada con un seguro todo riesgo, ya que los costos asociados en caso de una colisión para reparar esta moto fácilmente pueden llegar a 10, 15 millones de pesos con una caída relativamente sencilla. Así que recomiendo a las personas que estén pensando en adquirir una de estas motos la adquisición de un seguro todo riesgo. El costo de ese seguro, dependiendo de la aseguradora, está rondando entre los 2 y los 3 millones de pesos al año por tener la moto completamente asegurada. Otro costo que nos preguntan muchísimo es el costo asociado al consumo de combustible. Para hacer una moto 800 centímetros cúbicos, tiene un consumo promedio en ciudad de entre 60 y 65 kilómetros por galón. Y en carretera, con una conducción alegre, podríamos decir que tenemos un consumo de entre 80 y 95 kilómetros por galón, siendo el promedio de la autonomía de esta moto de 300 kilómetros y en la versión Adventure, que tiene un tanque más grande, una autonomía cercana a los 400 kilómetros. Obviamente, los costos de mantener la motocicleta van asociados al kilometraje que le coloquemos. Esta motocicleta, BMW determina que se le deben hacer mantenimientos cada 10.000 kilómetros y recomienda el cambio de aceite también cada 10.000 kilómetros. Personalmente lo he intentado hacer, pero dejar los cambios tan largos de aceite, me he dado cuenta que ella tiende a consumir más aceite y tengo que estarle rellenando sobre los 6.000, 7.000 kilómetros. Lo he logrado, pero es algo que hay que evaluar. En caso de que ustedes decidieran comprarla y hacer cambios cada 10.000 kilómetros, un cambio de aceite para esta moto con un buen aceite está rondando desde los 190.000 pesos hasta los 350.000 pesos. Claramente depende de cuál marca de aceite. Es necesario conectar un escáner en la motocicleta cada vez que se haga el cambio de aceite para así borrar un aviso de servicio que nos va a aparecer en el tablero. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que BMW determinó unos mantenimientos cada 10.000 kilómetros. Los mantenimientos impares son unos mantenimientos relativamente sencillos que tienen un costo aproximado de entre 200 y 300.000 pesos. Pero los mantenimientos pares son mucho más complicados, requieren unas actividades extras de mantenimiento que están asociadas a unos costos promedio de mantenimiento para esos kilometrajes de 20, 40, 60, 80 mil kilómetros, cercanos a los 400 y 600 mil pesos al día de hoy, 2021. Los juegos de frenos de esta motocicleta no tienen un valor muy diferente a los que costarían las pastillas de freno de una Bistrom o de una Yamaha Tracer, por ejemplo, una moto muy común en Colombia. Y el valor de las pastillas está rondando entre los 130 y los 190 mil pesos cada uno de los tres juegos. Otra característica importante con ellas es que se les debe estar haciendo cambio de filtro de aire sí o sí cada 10.000 kilómetros, ya que el filtro de aire es un filtro bastante pequeño que para su tamaño acumula muchísima mugre y nos puede afectar notoriamente el consumo de combustible de la motocicleta, así como el desempeño del motor. Con respecto a las llantas, tiene la particularidad de ser incluso más fácil y más económico mantener las ruedas de esta moto que la de su hermana menor, la F700, ya que el hecho de utilizar una llanta RIM 21 adelante disminuye los costos del tendido de llantas de entre 650 a 900 mil pesos dependiendo de la marca, mientras que en una F700 las llantas pueden estar alrededor de los 800 hacia el millón de pesos en unas buenas marcas y en unas buenas llantas. Y el promedio de duración de las llantas de esta motocicleta en general está entre los
12, 15 mil kilómetros, hasta los 20 mil kilómetros en algunas marcas, dependiendo mucho de la forma en que el piloto conduzca, de qué tanto entra destapado. Yo personalmente le tengo montadas unas Mita C07, no estoy pudiendo entrar muy seguido a destapado, así que las castigo utilizándolas muchísimo en pavimento, y la duración de este tendido de llantas está en promedio entre 10 y 13 mil kilómetros. Pero sé de otras personas que con llantas de calle han llegado a tener 22 mil, 25 mil kilómetros en un tendido de ruedas, cosa que es muy difícil de lograr en otras motocicletas. Y bueno amigos, así termina el video de hoy. Les pido disculpas si de pronto este video no cumple las expectativas de todos aquellos que siguen el canal, pero algunas de las personas que nos siguen pidieron específicamente que habláramos sobre esta motocicleta y era algo que les debía. He mostrado las cualidades y las desventajas de esta moto de manera completamente descarnada, sin ningún compromiso. Tal vez algunos no estén de acuerdo, tal vez otros estén de acuerdo con ellas. Esto que les he dicho es mi aprendizaje, mi experiencia personal, y eso es lo que quiero que se lleven ustedes el día de hoy. Los invito a que me sigan en las redes sociales, sigan Energy Moto Serviteca en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbanse, denle click a la campanita, que en los próximos videos les vamos a dar gusto a todos aprendiendo cosas nuevas, porque el conocimiento es de todos.